El expresidente Ricardo Martinelli confirmó en la tarde de hoy que la Dirección General de Ingresos inició una investigación a él y a sus allegados. Denuncia persecución política. Aquí me quieren coger de pendejo, pero yo no soy ningún pendejo. Parece ser que los pendejos somos todos los que vivimos en este país. Miren, a mí me han tratado de hacer de todo. Me han inventado toda clase de casos y los he derrotado. Y los voy a seguir derrotando por los inventos que me tienen. Lo que pasa es que aquí hay un grupo de políticos que no quieren que yo corra para resolver tus problemas de desempleo, de salud, de educación, de transporte y que tengas una mejor calidad de vida. Me quieren inhabilitar, pero me van a tener que matar. En el día de hoy vi en una publicación por internet que no he sido notificado, pero quiero que me notifiquen que voy a ser auditado por la Dirección de Rentas. Y no solo yo, mis empresas, allegados a mí, mis abogados, familiares y otros más, porque esta persecución política de este gobierno, que ha despilfarrado los recursos del pueblo, no tienen cómo justificar la crítica constructiva que algunos le hacemos. Aquí inclusive me están auditando del seguro educativo desde el año 2008, igual el aviso de operaciones y el ITBMS del año 2008, por lo cual yo no soy ni empresa, y las rentas del año 2019 en adelante.